Durante las próximas horas, continuará afectando el país una baja presión que dejaría mucha lluvia en la zona noroccidente, norte y atlántica del país. Sin embargo, no generaría un problema mayor ante crecimiento de los ríos y las afectaciones que se presentan en algunas colonias es por aguas lluvias. Está haciendo un monitoreo constante, ¿verdad?, permanente de los ríos, y hasta este momento se mantienen en sus niveles de normales, así que vamos a estar pendientes y haciendo el constante monitoreo en estas 48 horas en que se ha declarado esta alerta verde. Se han reportado calles, avenidas anegadas, colonias, ¿verdad?, que sí han sido afectadas porque el agua lluvia se acumula, y es importante que se hagan trabajos, ¿verdad?, para de alcantarillados, para evitar este tipo de problemas que con años viven experimentando diferentes poblaciones de San Pedro Sula y alrededores. Por su parte, la coordinadora del Centro de Estudios del Valle de Sula aduce que el problema de las inundaciones en el Valle de Sula finalizaría hasta que se construyan las represas. Antes, solo resta estar dando mantenimientos a los ríos. La única solución que existe en este momento, y es la que ha identificado el gobierno central a través de nuestra presidenta Xiomara Castro, es retención del agua en la cuenca alta, y esto es la represa El Tablón. Y los estudios para la represa Jicatuyo y los llanitos en el sector de Santa Bárbara. Actualmente el Valle de Sula es tan vulnerable porque, como les he dicho, son dos ríos principales, cuatro secundarios, interconectados en canales primarios los dos ríos principales, más todos los ríos que bajan por las cordilleras, tanto de Mico Quemado como del Merendón. Entonces, es una la situación del territorio. Hay lugares que estamos a 13 metros sobre el nivel del mar, La Lima a 30 metros sobre el nivel del mar, hay humedales por todos lados que al suelo saturarse inmediatamente el agua aflora por la lluvia, no por la inundación de los ríos. En este momento ya estuvieran hechas las represas, por ejemplo, el desasolvamiento de los ríos, por ejemplo, las nuevas estructuras, pero en este momento nosotros nos piden levantamiento de bordos. Hay que hacerlo porque el río está solvado, pero si desasolvamos hoy el río, una lluvia en Santa Bárbara, en Empira, en Intibucá, nos regresa el sedimento. Bueno, en el avance de cierre de boquete se están formulando los proyectos de este año para que empiecen en mayo, junio. Esperemos que el invierno no sea como el año pasado, que se adelantó. Este es un presagio que esperamos que solo sea temporal y una cosa eventual, pero que no sea lo que vamos a tener durante todo el año. Por tanto, ante el clima que se presenta en la zona norte y buscando formas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía al momento de presentarse un desastre natural ocurrido como el de Eta y Iota en 2020, autoridades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, están impartiendo un taller para autoridades de los municipios que presentan riesgos, para que ellos tengan las herramientas para conocer la situación a nivel local y puedan gestionar la información de mejor manera y tener menores datos para la decisión que se tiene que tomar en una manera cuando haya una emergencia, para que sea más rápido la toma de decisión, porque esta herramienta es digital, pero se permite que se puedan tener datos de manera fuera de línea, se vayan a campo, se pongan esta información ya ahí y esto se suba rápidamente entonces para la toma de decisión inmediata. Mientras que este representante de la comunidad de Quimistán Santa Bárbara, ubicada en el occidente del país, aduce que los deslaves es algo que mayormente afecta a la zona cuando se presentan estos temporales lluviosos, y esperan que con la tecnología ahora puedan implementar mayores herramientas. Estas herramientas vienen a facilitarnos la recopilación de datos de las familias afectadas y por ende a dar una mejor respuesta para poder apaliar de alguna manera las afectaciones de la comunidad. Bueno, en Quimistán Santa Bárbara el municipio está más al norte, ¿verdad?, y por ende somos afectados por tanto los huracanes como también los frentes fríos, ya que el municipio es altamente vulnerable en el tema de deslizamientos y en unos sectores por inundaciones. Por los momentos, los fantasmas de las inundaciones continúan en el Valle de Sula, a espera de que las autoridades pongan en marcha la construcción de las represas. Para el Centro de Noticias, Goteo, les ha informado Román Paz.